hablaron en la preasamblea? ¿A quiénes eligieron de...? ¿A cuántas personas se eligieron aquí para la asamblea extraordinaria? Bueno, se eligieron 17. 17. ¿Y de entre ellos eran de ¿cómo fue la votación? ¿Se tardó mucho? ¿Fue muy conflictiva? No fue conflictiva, estuvo todo en orden. Y son dos opciones. Una es la de que nos absorba Caja Popular Mexicana. Y la otra opción es de que nos absorba el FIPAGO y se tarden 3 años en liquidarnos nuestros ahorros. ¿Y ustedes, usted qué preferiría? ¿Que irse con Caja Popular o que FIPAGO le dé sus ahorros que tenía? No, pues yo me voy con Caja Popular Mexicana, incluso yo ya estoy inscrito ahí, ya soy socio de Caja Popular Mexicana. Y ¿les dijeron si les van a regresar el 100% de sus ahorros o todavía eso no les informaron? Sí, ya nos informaron que nos van a con Caja Popular Mexicana nos van a dar el 100% de nuestros ahorros, lo único que no nos van a dar van a ser las partes sociales, de que son los 1,000 pesos. Ni los intereses, ni nada. No, nosotros ya no peleamos los intereses, ya lo que queremos es que esto finalice y pues yo de mi parte estoy muy agradecido que ya llegue a su fin y pues en este caso la agradezco mucho la ayuda del señor gobernador, porque él pues yo sé que él ayudó a que el pueblo de aquí de Guanajuato no nos viéramos afectados y que recuperemos con Caja Popular Mexicana nuestros ahorros. ¿Usted quedó como delegado o no? No, yo no quedé. ¿Usted ya no va a acudir a la asamblea extraordinaria? No. ¿Ya hasta después le van a informar después de la asamblea extraordinaria qué es lo que procedería? ¿O ya les dijeron cuándo tendrían su dinero? Yéndonos con la Caja Popular Mexicana lo vamos a tener en 3 meses. O sea que quizás ya para fin de año ya vayan a tener otra vez sus ahorros. Sí, ya no vamos a tener una mala Navidad, esperemos, ya va a ser una bonita Navidad.